Durísima, tío. Pues a ver, yo no lo gastaría, Guillermo, pero ¿qué te puedo decir? Hay mucha gente que sí lo gastaría, claro. Si te gusta la Isaac y te gusta jugar el móvil, no veo ningún motivo para no hacerlo. Vale. A partir de ahí, pues ya. Debe probar porque soy un desgraciado. Dark, eso podría saberlo ya. Ahora que quiero movidas de rango, no me las van a dar, ¿verdad? Soy el tío más desgraciado posiblemente a la comunidad valenciana, así que si algo me puede salir mal, seguramente me salga. Si juegas en cualquier plataforma, yo mejor te recomiendo. El ordenador. Ay, por favor. No me desactivos. Los crafteos son aleatorios, sí. La bolsa se llama Bag of Crafting. Voy a entrar en el siguiente piso, pero... O podría hacer una parte de tal y hash. Esto es bastante bueno. Las pastillas no son buenas con este personaje, ¿eh? Recuerdo. O sea, sí que eso no lo tiene. Gracias, chicos. Esto sí va a entrar. No, los trinkets no valen la bolsa.
Esto me va a venir súper bien para la boss rush. Iremos a Hash y borras y todo esto con Gelo. A ver, puedes conseguir cosas, pero lo normal es que no tengas tanta vida. No es muy cómodo ir a los Devil Deals con este. Mejor por el otro lado y pillar las cosas gratis, sí. Pero se pueden conseguir cosillas. Yo jugué Tainted Caín por gusto. Tuvimos una racha por las navidades pasadas, si no recuerdo mal. Tuvimos racha de 27, que no la perdí nunca. Bandage Gear se consigue juntando a los cuatro bandages y bueno, es muy fácil con Lilith en el grid mode. Los calamares a vivir, la verdad, bastante chill. Y Pekak y Libra, ¿eh? No será. Yo no juego Dark. Tenemos por ahí una papeleta que nos regaló una vecina, pero yo no juego. Son aleatorios los crafteos, sí. Ya juega. Mi padre jugó toda su vida la lotería, no ganó nada y hasta en dineral. Mi padre tenía todos los vicios, sí.
Como me gusta cuando estos tíos se mueven así, la verdad. Yo quitaría estos enemigos del juego, lo siento. Alguien me diría que soy radical, pero estos enemigos no pintan nada en el Binding of Isaac. Voy a hacer un aumento de vida. Alguna vez he comprado, si he ido a algún sitio o así, pero bueno, no suelo. No voy a decir nunca, nunca, pero este año no he comprado nada. Claro, aumento de vida, ¿por qué no? Ok, Jimmy, que vaya bien. Consejo para jugar Tainted Lost. El Tainted Lost. No, son habitaciones secretas. Para Tainted Lost hay que jugar mucho. Y luego, pues, el tema. De aquí. Joder, ese país se cierra. Me cago en su vieja. Vale, voy a enchufar el turbo. Hay que llegar a Boss Rush. Siete minutos para borras deberíamos tener. El diente de lobo, si hay crawl space, ladra. Si hay habitaciones secretas, aúlla, ¿vale? Caca Sagraden. Opa. Joder, que te parió, hijo de puta. Se supone que haces contra eso, tío. Qué injusto es este juego de mierda, coño. Cuando quiere. Qué va.
barbaridad. Ay, no salga pacto, ¿por qué? Va a salir pacto, cabrón. Vale, tengo el pie, así que voy a llamar a este chico. Que tengo. Tengo el pie, vamos a ver si podemos conseguir buenas runes. Ah, claro, hombre, por supuesto. Solo coins es la moneda, así que es, eso sí que es siempre. Es que ahora no puedo craftear porque, claro, no voy a tirar a Gelo. O sea, me tengo que pasar todo el piso sin craftear porque, obviamente, si crafteo un activo, pego una cagada del copón. ¿Sabes? Eso es lo que puto pasa. Ya, pero ya tengo la sinergia de Libra, lo perdería todo, o sea. Ni siquiera puedo craftear con Eternus. Aquí sí hay trampilla. No, tienes para la probabilidad del dólar es el pie de la suerte. El pie de la suerte altera directamente, ¿vale? Los resultados de las máquinas o de las apuestas o de como lo quieras llamar. El pie de la suerte aumenta las probabilidades de suerte. Pero es propiedad del ítem, no de la suerte que te da, ¿vale? Me voy a cagar en todo, que no voy a encontrar el de esto. Joder, perdón, Oscar. La aparición de Lim solo aparecerá, o sea, solo la tienes asegurada si... si vas por Hash. No hay ninguna manera. Lo demás es que la aparición del portal es por probabilidad. Da igual que estuviera la Godhead,
porque soy Tainted Cain, así que... va bien de tiempo. El que intentó trolear, pero... se fue papeado. ¡Ahí está la Godhead! Soy Tainted Cain, ¿qué importa? Papeado, gente. Cada tira un poquito más de creep, ¿eh? Por lo que sea. El Soul of Cain hace un uso de la Cracked Key en la habitación que estés. Básicamente es una llave roja. Pero abre Mega Satán y abre más cosas. ¿Cuántos fetos llevo? ¿Fetos R? ¿Unos cuantos? No, que yo haya probado... no dependen de la calidad del objeto. Le da lo que le da la puta gana. Y ya está. Por esta receta debería salir algo bueno. Debería. Pero va a salir. Pues es una Sci-Fly. Tan malo no es, porque imagino que tendrá calidad alta esa mosca, sí. Pero esa receta es carísima, ¿eh? Tenía eterno, tenía de hueso, tenía un montón de cosas. Esa receta es muy cara. Y es un ítem que daño no da, pero bueno. Podríamos haber esperado otras cosas, quizá, no, pero... con el pie las pills son mejores, eh. Sí, el mod ese de las, el External Item Descriptions te enseña las recetas, me cago en todo. Pues me entra una Sack Dagger a mí, la verdad. Se armó la build defensiva. Buenas, pan con queso. Joder, deja de hacer ese ataque, tío. No era cara, ¿no? La receta del...
Mil consolación. Estaría guay que pudieras meter una bomba troll en la bolsa si es que eres tan rápido, ¿no? Y me vuelvo aquí, claro que sí. Y vuelvo a hacer la misma. Sí, soy... Sí, puedes craftear el mismo objeto varias veces. ¿Cuál es el mejor ítem del juego? Cuchillo de mamá. Campeón multicolor que se une a la fiesta y solo suelta dos pickups, claro que sí. El cuchillo de mamá. No me preguntéis cosas si no os va a gustar la respuesta que me deis. Pero el mejor ítem es el cuchillo de dama, te pongas como te pongas. Me da igual que tu amigo les el capo diga, ay, mierda, ¿por qué no tienes sinergias? Es el puto mejor objeto del juego. ¿Pero por qué es el mejor? Descartando el cuchillo. Es que el cuchillo... Muchas veces me han hecho esa pregunta. Y me han dicho... Crafter, es que quitando el... Pero es que yo no puedo quitar el cuchillo. El cuchillo existe, tío. Es que, claro, el cuchillo existe y no lo puedo eliminar del juego, tío. Tengo 9000 horas a este juego. ¿Me parece el cuchillo el mejor objeto del juego? Sí. ¿Por qué? Porque quita muchísima vida. Ya está. Todo lo demás es gente que no lo sabe usar, o que ha escuchado que tiene pocas sinergias, o mamandurrias. El segundo mejor, pues te diría el que va después del cuchillo. Sacred, supongo. Sacred es un buen... El ítem más divertido. A mí me gusta mucho la espada esta del pacto. Thank you.
El más satisfactorio. A ver, Zisek tengo una buena sinergia. O TKX con... con Homing es muy satisfactorio. Algo eléctrico también mola mucho. Sí, Zisek le metieron muchas sinergias. Pero bueno, no estamos hablando del ítem que tiene mejores sinergias. Si habláramos del ítem que tiene mejores sinergias, pues os diría C-Section. Y no hay ningún tipo de duda. No cuál es el mejor ítem. Es que entonces tendríamos que hacer una gran encuesta entre speedrunners, que te dirían el cuchillo, y entre gente casual, que te diría pues el Sacred u otras cosas, incluso Godhead y movidas así, ¿no? Sí, es Trisagion, Juan, ¿no? Trisagion con Pop es tan god que una vez Future lo cogió en el certificado de muerte. Tenía Pop y cogió Trisagion. Una cosa. Hola, felices fiestas. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos una receta barata y buena, ¿eh? Cuidado. Sí, la sinergia es brutal, ¿eh? ¿Necesitas craftear la negativa? No. Eso estaría guay, pero no. No ha pegado ni un hit hash, por cierto. Buf, sí, Dark. Y me toca así. Tío, es que me jode porque hace nada ya estuve con ella en lo del cumpleaños, ¿sabes? No sé. Es un poco X de LOL, claro. Opa. No sé qué decirte, si preferiría trabajar o estar con la cuñada. Hombre, ya, pero hay que decir, trabajando con ella sin estar ella. O sea, trabajando, pero sin estar ella. Igualmente, mañana cerramos hasta el día 2. Va a estar guay. Pero bueno, van a haber streamings. Días de... algún día fallaré. De la semana que viene. Pero van a haber streamings prácticamente todos los días.
Got sinergia con esto, en verdad. Me voy a poner muy sad si no sale. Delirium. Joder. ¿Qué cojones, tío? Abel. Hace más daño con el Tainted. Debería, pero no recuerdo. Con el normal sí, pero con el Tainted no recuerdo. No lo hagas, juego. No lo hagas. No hagas eso. Siento ser yo el que os lo comunique, pero en este canal no se banca el meme de Abel. Abel es una mierda de objeto que pones una bomba y encima te la empuja. No es que no haga nada, no. Que pones un objeto y una bomba y encima el muy hijo de puta empieza a empujártela. A chuparla, no se banca el meme de Abel. Es una puta basura. Vale. Siguiente pregunta. Hostia, 0-0-2-0. ¿Por qué no tengo 4,5? Pues porque no me ha salido. ¿Cómo se desbloquea de los Trinket Miss Imposter y nos suicidamos en la sala del sacrificio? Me gusta R, me gusta R. Se puede craftear R, sí, claro. Pero necesitas muchos corazones de hueso.
Vámonos. Vaya, aquí encima no te da de esto, tú. Aquí encima no te da ni de para que te hagas pacto, tío. Chavales, necesitamos un delirium. Necesitamos follows, necesitamos manos arriba, necesitamos seguidores en TikTok, necesitamos toda la carne en el asador. Me voy a poner muy sad. Necesitamos suscripciones, necesitamos todo, tío. Necesitamos un fucking portal aquí. De locos, gente. Lancen el ki. El planeta Namek los necesita. ¡Vamos, coño! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, mundo! ¡Qué grandes, gente! ¡Qué grande, coño! ¿Cómo se os banca aquí? ¿Cómo se os banca, gente? Señor. ¿Cómo se banca esta gente? Fue por mi sub. No salió la alerta. Pero gracias por tu sub y por... Y por tu nepe. Yo creo que fue por el que dijo salí del Irium cagón. Ese. Ese fue el God. No me parece que me puse triste. Pues cuando salgas al mundo real a que te hagan putadas, amigo, no quiero saber lo que te puede llegar a pasar. Cuando te pase un problema, de verdad, ¿qué haremos entonces? El juego se llama Binding of Isaac. Literalmente Crafter diciendo gracias, gracias, gracias a todos por todo. El más mamahuevo del chat diciendo no, pero es que... No he dicho mi nombre. Como las grecas. Me ha gustado eso. El 24 se streamea. El 23 se streamea. Inmediatamente doble delirium porque... Patata. Está bien, está bien, está bien. Dabai, 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 dabai. Ahora le digo dabai y se queda, O sea, delirio me entiende ruso, ¿Lo habéis visto? Hostia, el mítico dabai, tú. El mítico dabai, tú. Faltó un dabai más, tío, y me daba tiempo, Qué buena run, hostia.